Maleza de hoja angosta, cortadera. Como su nombre científico lo indica, es una maleza que ataca al cultivo de caña de azúcar. Está perteneciente a las ciperáceas, que son plantas que poseen hojas largamente lineares, presentan una roseta basal, hoja seguida por entrenudo extremadamente alargado. Esta familia es fácilmente reconocible por los tallos macizos y por la sección triangular que portan. Las flores son desnudas y adaptadas a la polinización por el viento. La mayoría de estas prefieren suelos anegados o con condiciones de alta humedad, sometidos al laboreo intenso. Algunos datos generales de esta maleza serían los siguientes. Malezas sinónimas, como su nombre científico los indican, la familia a la que pertenece, apariencia herbácea perenne de una raíz fibrosa con un tallo que es un culmo erecto, triangular, glabro, hojas acuminadas, lineales, glabras, basales, entre otras flores sésiles cilíndricas y se agrupan en una umbela terminal, un fruto que es forma de nuez, forma de reproducción por semilla y tubérculos, y un ambiente en el cual se desarrolla en suelos muy húmedos o inundados. El manejo. Entre las diferentes prácticas tenemos las culturales, químicas. Entre las culturales de prevención, drenaje de terrenos, limpieza de equipos agrícolas. En las prácticas químicas de prevención, la aplicación preemergente de herbicidas con los grupos químicos sulfonilureas y triazinas. ¿Por qué preemergente? Ya que si nosotros controlamos esta maleza antes de la emergencia de la semilla, nosotros estamos rescatando el 66% de los rendimientos en la producción, revertido a cuando no lo hacemos. Cuando lo hacemos después de la emergencia de la semilla, tenemos una pérdida del 33 al 66% en la producción de caña de azúcar. La práctica de control químico, aplicación posemergente de herbicidas, los grupos químicos benzoicos, fenóxidos, glicinas, entre otros. Esta información fue obtenida de la capacitación de malezas impartida por la institución Sengicaña.